tal? Buenas tardes, saludos a todos los seguidores de Volcán Popocatépetl, de Actividad Volcán Popocatépetl. Estamos transmitiendo en vivo este 13 de noviembre del 2019. En la mañana amaneció este nublado, no se veía desde aquí. Ahorita se despejó un poco, tiene un poco de nube, pero dije, voy a aprovechar para hacerles el reporte. Gracias a todos los que están dejando aquí su comentario, su like. Reina Montoya, saludos. José Armando desde Cuernavaca, Morelos, saludos. Blanca Samantha, ya es fan destacado. Hace muy bonita tarde y Don Goyo, como siempre, dando bonitas postales. Así es. Se ve hermoso el cielo, está lleno de nubes. Ahorita está bastante nublado. Geli Islas, buena tarde, ¿qué está pasando? Mil gracias. Nada más les voy a hacer el reporte del día. Ahorita vamos a ver qué nos dice el SENAPRED. Recuerden, si quieren ser fans destacados, pues hay que comentar y compartir y también dejar su like. Gracias a todos los que están dejando aquí su corazoncito, su like. Pues vamos a ver el reporte. Dice, reporte del monitoreo del SENAPRED, Volcán Popocatépetl, 13 de noviembre. Recuerden que este reporte el SENAPRED lo da diariamente a las 11 de la mañana. Pero estaba nublado, entonces ahorita se despejó un poquito y voy a aprovechar para hacerles el reporte. Dice, por medio de los sistemas del monitoreo del volcán Popocatépetl se identificaron 147 exhalaciones acompañadas de gases y ocasiones ligeras cantidades de ceniza. También se registró una explosión moderada el día de ayer a las 12:26 horas y una explosión moderada el día de hoy a la 1:46 de la mañana. Y también se contabilizaron 21 minutos de tremor de baja amplitud. Por la mañana se observó emisión constante de gases volcánicos que se dispersaron al norte-noreste. Ese es el reporte que tenemos ahorita del SENAPRED. También recuerden que tenemos las recomendaciones ante caída de ceniza, cubrir nariz y boca con pañuelo cubrebocas, limpiar ojos y garganta con agua pura, utilizar lentes de armazón y evitar los de contacto para reducir la irritación ocular, cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de casa. Así el reporte del día de hoy, hubo un par de explosiones, poco tremor y más de 140 exhalaciones. Ahorita, pues, como en la mañana estaba nublado, pues no vimos si tuvo exhalaciones o tuvo algún tipo de explosión. Se ve tranquilo ahorita, nada más un poco de exhalación se alcanza a ver ahí. Vamos a hacer un acercamiento a ver hasta dónde da. Ahí se ve a vista del cráter, se ve una ligera exhalación nada más. Tenemos otro canal que se llama Actividad Volcán Popocatépetl, ahí también nos pueden seguir. En el de Actividad Volcán Popocatépetl subimos en vivo, y en el de Volcán Popocatépetl ahí subimos videos que ustedes nos comparten aquí en el grupo y en la página. También síganos en Instagram, estamos como Actividad Volcán Popocatépetl. Y todos los que tengan Telegram, síganos en Telegram como Volcán Popocatépetl también. Ahí subimos toda la información, subimos videos. También nos han mandado mensajes preguntándonos qué es los escenarios previstos en la fase 2. Se los voy a leer. Es que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia. Lluvias de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas. Posibilidad de flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance. Y recuerde, las recomendaciones, se hace especial énfasis en las siguientes recomendaciones: continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, controlar el tránsito de entre Santiago Xalisintle y San Pedro Nexapa vía Paso de Cortés,
a las autoridades de Protección Civil mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo a sus planes operativos. A la población se le recomienda elevar la atención a los avisos de las autoridades de su localidad y se exhorta a no acercarse al volcán y mucho menos al cráter. Ya son las recomendaciones, estamos en amarillo fase 2. Ahorita la dirección de la pluma está hacia el noroeste. Vamos a checar un poquito aquí el volcán. Pues miren, ahorita que estoy yo checándolo, sí tuvo la explosión de la una, aquí nos marca. Vamos a ver si se les... Ahorita los muestro en el video. Y se ve que a las 10 de la mañana de hoy sí tuvo una ligera explosión o es tremor. Recuerden, ustedes también pueden entrar a la página del SENAPRED y ahí pueden estar checando este. Miren aquí a ver si se alcanza a ver. Ahí. Puras líneas. Esa línea negra que dice, donde dice 20, entre la 1 y las 2 fue la explosión. Y ahorita a las 10 de la mañana chequen ese tremor. Y ahorita está tiene un poco de tremor en sí, ¿eh? Si sigue así, igual en el transcurso de la tarde-noche puede tener alguna liberación de energía con una explosión moderada. Pues lo vamos a estar monitoreando a ver qué pasa en el transcurso del día. Ahorita el Iztaccíhuatl está también nevado. El día de ayer hubo tormenta, también me mandaron mensaje que qué pasaba, hasta subieron un video al grupo de fans. Y fue tormenta, pero era como tormenta eléctrica, se veía tremendo. Yo alcancé a ver un rayo. Por ejemplo, aquí está el Popocatépetl, Iztaccíhuatl está de este lado. Y ayer en la noche cayó un rayo, pero corrió todo así, como de lado a lado. Se vio impresionante y aparte se escuchaba así como la tormenta eléctrica. Sí se escuchaba bastante fuerte. Pero solo fue eso, porque sí varios me reportaron, oye, se escuchan ruidos, pero pues era la tormenta eléctrica. Nada más, vean qué chulo se ve el cielo. Para que vean aquí cómo se ve el paisaje desde aquí, desde Atlixco. Gracias a los que están dejando su like y su comentario. Miren, ya se despejó ahorita, ya se fue esa nube. Hacerle un acercamiento aquí. Ahorita, como ven, ahí tiene una ligera pluma de vapor de agua y gas. Y al parecer, pues el resto de la tarde va a estar despejado. Pues es el reporte del día. Yo me despido. Tengan excelente tarde. Los que están comiendo, provechito. Reportó para ustedes su amigo Daniel González. Y recuerden, nos vemos en la próxima explosión. Chao. No se olviden de compartir el video. Gracias.